The first annual Montgomery Burns Award for Outstanding Achievement The field excellence. Yes! That was Benita DeWolf from the Springfield Nuclear Plant Soft Shoe Society. This award is the biggest farce I ever saw. What about the Emmys? I stand corrected. And now to present the award is former heavyweight champion Smokin' Joe Frazier. Webster's Dictionary defines excellence as the quality or condition of being excellent. And now the winner of the first annual Montgomery Burns Award for outstanding achievement in the field of excellence. Please, 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 please. Dad, you know you won. Don't change it. The winner. Homer Simpson. Oh my God! Oh, I win! Hey! 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 hey. hey. por maníacos el programa 10 es porque eh, estamos de viernes viernes de antes de navidad la gente ha estado por ahí eh, con sus regalos comprando sus regalos con su, queriendo, queriendo su familia no a sus queriendo a sus, a sus no sé a sus, móviles, a sus teléfonos móviles porque hay mucha gente que es de querer a sus teléfonos móviles y, y, y también pues bueno nosotros además en este programa de hoy vamos a incorporar algo que es la que es la Ket, la PETCAM eh, Vamos a incorporar la PETCAM Y, y como, como protagonista de la PETCAM eh, Quentin, ¿qué te estás? Muy predecible bueno, No era siempre predecible. Lo primero Sí, sí <laughs> no lo era, era al, al gatete, pero... Ah, bueno, claro Predecible para mí, eso es verdad Claro, 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 eh, claro. Día de sorteo, ¿te ha tocado algo? Eh, no bueno, supongo Ay, que sí. te tocó la lotería con mis problemas María Por con control. control sí, Eh, pero... no, a mí A mí creo que no soy muy de participar no en loterías, ¿eh? No, ¿por qué no? Eh, Viendo el porcentaje de éxito probable y el dinero que me gasto, prefiero tener el dinero en la mano, ¿sabes? Pero si tampoco te gastas mucho. Tampoco es algo que digas… ¿No son 20 euros el billete? De, ¿Qué derroche? Pero 20 euros el… Bueno, no es tanto. Depende cómo mires, claro. No es tanto. Hombre, hay gente que te dirá, yo me gasto de fiesta cada fin de semana. Sí sí, o sea, sí, claro, sí, 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 sí. Hay bien. gente que está… De, 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 y es unos, son unos dineros bastante altos. O sea que ese es el tema. ¿Esos no son los micros del Singestar? No son los micros del Singestar. Pero lo parecen. Pero parecen los micros del Singestar. Claro, en vez de Beringel, lo, lo pones por Singestar y cuadra. Sí, ¿tú crees? Sí. Pero no son los micros del Singestar no son Eso. de. No, 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 no. A ver, son micros de Chichinabo. Del Chichinabo. Pero sí es claro. verdad que lo parecen. Claro. Un poquito. Claro. Para no. el ojo inexperto. ¿No habéis comprado un trípode para, para Quentin? Sí, sí, sí. Sí, ¿dónde está? Pero es muy pequeño. Está por ahí en el cajón. Ahora no lo, ahora no lo traigas. No, no, si sí, no voy a buscarlo. Pero Ayer es que... era como veo el este, era así y era, me dice, y usted, Quentin, tienes que hablar cerca del micro. Y yo en plan de... Sí, es verdad, era, era pequeñito. Eso es, eso es cierto, es, eso es cierto. Control, si, si nos escucha abajo, danos más, danos más ganancia y ya está. Porque si no es que no hay… Bueno, pues dale más. Si es que no hay tampoco más... A las malas hablamos más fuerte. Hablamos más fuerte, chicos. Por Hablemos... cierto, me ha gustado la, la intro muy buena. ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te ha gustado? sí. Además estoy yo en el palco. Sí, claro. Lo cual es poco creíble. La pero... calidad. <risa> pero... <risa> en, el sitio, en el sitio de, de la calidad. Al igual que también eh, hay calidad en uno de los tertulianos porque el otro creo que se ha vuelto a quedar durmiendo. Joder, tío. Sí, 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 sí. Creo que eso, Cabra Maravilla sigue sin esta con nosotros. Se le va la conexión a Cabra. Ah, bueno, bueno. O sea que está vivo, pero se le va la conexión. Alguien que sí que está ¿Es el señor terrac terrac ¿qué tal estás? Hey, ¿Qué pasa, crack? Ese... Control, ¿me, ¿Me puedes subir el volumen? Por fin, que lo tengo, súbeme el volumen del aparatejo, del ¿De aparatejo, tú dale, dale volumen a todo. No, del aparatejo, el de allí. Ese, ese, ese. Es que los escucho flojito. Y Dale, claro. despedida, Manuel, Ahora sí, ¿ves? Fernando ¿Qué tal? Presidente. Hola, hola Tessa, ¿qué tal estás? Ey, ¿qué ¿Estás pasa, bien? Crack? estás bien o no? Bueno, he tenido que pagar un poco de ruseada hoy porque no tenía medios para hacer... Es verdad, la intro. Es verdad estaba todo vacío. Estaba, estaba todo vacío. <laughs> Igual estaba, de vacío que se va a quedar segunda, Estaba todo inhóspito. Es verdad. También ¿Por? se ha anunciado lo de. Bueno, no sé si se ha anunciado, si el VP ha sacado ver, un conv... Aquí ya lo hemos dicho desde la semana pasada. O sea, sí. Tampoco lo escondas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Justa y Quentin son pareja, viven juntos. No. Me hace venir. Le hago venir. De hecho, le he pedido o preguntado si sí. podía no venir hoy por una fuerza causa mayor. Me ha dicho no. No. Vale. No, 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 no. Y le he dicho no. No, porque hay que tener por lo menos eh, multipresencia en pantalla. Si no, pues eso. No es a... no un cagarro. Si tienes ahí, si tampoco hay mucho no, que no, ver. Yo del ojo. ¿Por qué? No de luz, luz, vamos sobrados, de no luz jodas. vamos bien. Sí, sí, por eso no, no, Te no. Y no las luces, y esas cositas. Teresa, ¿qué, ¿qué tal está? ¿Te ha gustado como mucho encontrar todos los las cositas, los o no? Eh, bueno, un rato más que encontrarlo recortarlo, pero sí. Recortarlo, pero si sí es bonito estar ahí con, con, con lo de recortar y tal. ¿No? Bueno. Crear tu propia carpeta. Es, 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 es más bonito cuando ya lo tienes hecho, Y o sea, tienes que ir arrastrando. Sí, ¿no? eso es verdad, eso es verdad. Que alguien suscriba al Es please. Bueno, si queréis suscribir al VPS, a mí me parece... A que... mi canal le han suscrito Boletov. Sí. Boletov. Sea, pues... Mis iconos también... No sé si hay galletas. Boletov ¿eh? ¿no? que estará contento porque se anuncia ya todos los fichajes de china de golpe. Es verdad, se han, ¿se han confirmado porque los roster o... o, o una que, es que pa para ellos la deadline era... Creo que hoy o ayer. Ay, por eso ya se han. Es verdad, siempre en China siempre era, siempre era, siempre era antes. ¿no? Y tenemos una noticia triste que acaba de salir, que no. Bueno, triste para depende para quién. Pero para Quentin creo que es triste. ¿Por qué? Cacao ha confirmado que ficha por Dark Passage. ¿Quién? ¿Quién? Cacao, Turquía, dinero, Dark oh. Passage. ¿Estás triste, eh, Quentin? No. Yo ya he asumido que ahora. Pues. Pues no sé, tenemos no sé. grandes jugadores. Como Golden Globe en academias y este, ya sí. si en academia, igual no me pega mucho, Oye, cabra Cabra estás ya con nosotros. Okay. Sí, debiera estar, ¿no? Cabra, cabra, ¿qué te sucede? Háblanos un poco mientras me... puedas, que estás como arrastrándote por las redes del internet, ¿verdad? Con todo, sí, sí. este No, no es que esté arrastrándose, el... está ahí la Pues yo también estoy teniendo pérdida de paquetes desde mi, desde mi casa. Y bueno, eso es un poco como que lo de irse a EA y tal, se me están pegando cosas. Eso es. eh, no, ahora que, que no estamos con ninguna compañía de telefónica, porque yo nunca sé quién es amigo de quién. Sí, sí, somos, el, somos, seguimos siendo amigos de Movistar, ¿eh? Ah, seguimos siendo amigos de Movistar. Sí, bueno, tú no eres amigo no, de nadie, no, por lo que no, veo. porque no Por favor, spamead el robot, por favor. Oye, oye, oye. Cabra, 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 cabra. Oye, eh, soluciona los problemas de internet, pero antes de solucionar los problemas de internet, ¿puedes dar paso al sumario de forma robótica? Ah, se me oye como un robot. Sí, 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 sí. Correcto. Mi robot. Puedes dar paso a decir, venga, ahora al sumario, en plan, al sumario, porfa. Vamos al sumario. Ahí está, gracias. <laughs> En el programa de hoy vamos a hablar del super, el nuevo ¿no? super de Unicorns of Love y por lo tanto del equipo entero, porque ya lo tenemos delante de nosotros. Si alguien tenía alguna duda, pues ya lo va a ver. También vamos a hablar sobre SOAD, qué opina sobre el futuro del de, de presente y el futuro de Europa, y lo tenemos parte. Entonces en la caja. También sobre Reginald, que le han hecho entrevista, una entrevista a Travis Gafford. Es un poco rollo, pero luego al final dice algo muy interesante y os lo vamos a traer. El presidente de CoFox que habla sobre Dardoch. Una declaración declaraciones que yo creo que a Quentin le van a ir gustando. Y el, nos vamos a meter un poquito en el culebrón entre Activision y el UVP por Call of Duty. Porque ayer salió una noticia, luego estuvieron desmintiéndola. Y seguro que hay gente ahí prestando atención. Yo. El sumario de hoy está flojito, ¿eh? Vamos a ver. No. Y también vamos a hablar. Que ¿Está flojito? ¿Qué hoy está flojito? Yo no lo he pillado, el si el no hay nada que trupas. ya no hay nada más que introducir. Que que a Minitrupas le hubiera gustado la intro. Pero antes claro, de... que el equipo de Minitrupas… Ah, boom, el ¿eh? equipo de Minitrupas está flojito. ¿Sabes qué pasa? Es que como, como tiene que estar ahora con franceses, pues ahora pues tiene tiempo libre. ¡Qué <laughs> 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 Entonces, ese es el… Bueno, también te digo, por, aquí por en cierto. España… Por cierto, al, que, al que dice que Reginal iba muy gitano con la sudadera de Gucci, la gente en los comentarios de YouTube comentaba que esa sudadera cuesta 1.280 dólares. Ah, la sudadera de, de sí. Reginal costaba 1.250 dólares. Gucci auténtico. De estupendo. Para estupendo. que veáis la, la diferencia de nivel de los... Estupendo, de estupendo. Estupendo, estupendo, estupendo. Hostia, 1.250 dólares. Estupendo, genial. ¿Tú no tienes 1.250 dólares por ahí, Gwendyn? Es que no sé cómo responderte a la pregunta. Para comprarte una sudadera. <laughs> no. un, un dinero que te quede suelto ahí para comprarte una no, sudadera. No, no, no. Vale, 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 vale. Vale, vale yo qué sé. Yo es que imagino a Reinald Dicen diciendo... algunos que los puedo de Quentin. Hombre, si le quitas un cero y lo divides entre algo, pues sí, claro. Sí, más o menos ese es el rollo. Como siempre, vamos a acordarnos de nuestros patrocinadores de NVIDIA, que son muy guapos, y Movistar Raiders, aunque no estamos en el Movistar Yes Por Center, porque quienes están en el Movistar Yes Por Center… Son los chicos de juegaterapia que llevan allí pues desde las 12, llevan aproximadamente, bueno, sin aproximadamente tres horas, han recaudado ya, os lo voy a decir, porque ya, ya no sé... ¿Cuánto dejó de verlo? Ya van 7.000 euros. Vamos a ver. Mmm, eh, Quentin, vamos a ¿Qué? ver como que, como que 7.000 euros? si deben llevar 12.000 pavos. Mira, 12.868. Debe dejado de verlo. Sordo. Y Canegro acaba de donar 1.000 euros a la causa. Cuando he dejado de verlo, llevaban 7.000. Y son 13.000 espectadores. Por tanto, hoy tampoco esperamos mucha gente. Hay mucha gente. Yo he también, como siempre, en este tipo de fechas, menos. Pero la gente viene aquí a informarse sobre los deportes electrónicos y nos vamos a decepcionar, de parte también recordaros que si os suscribís e interesáis en el sorteo de un montón de cosas dos tarjetas de 20 euros de RP, dos tarjetas de 10 euros de RP, una tarjeta de Steam tres tazas de 10 por maníacos, 10 cofres misteriosos, una taza de Riff dos packs de periféricos Chrome, una Nintendo Switch más juego y una Nvidia GeForce, una MSI Nvidia GeForce GTX 1050 Ti y lo único que tienes que hacer es suscribirte te suscribes y te y lo llevo. No, oh. ¿eh? ¿El qué? La tarjeta de No, no, este. la tarjeta de Steve lleva desde el primer día, Gotti. Sí, lleva desde el primer Joder, día. Joder, pues yo solo he reciclado algo. Pues puede ser que lo hayas reciclado. Yo ahí ni no me voy a, no me voy a meter. No, ahí no me meto. Antes me de… Me bien porque ayer empezaron las ofertas. Es, ostras, es verdad. Yo tengo ahí… Le tengo que echar un ojo… A ver, a ver qué pasa. ¿Para ver qué juego dejas a mitad ahora? Eso es. Como siempre, Juegaterapia es una asociación, por cierto, lo digo porque para que entréis y donéis, aunque sea dos euros, que tampoco os duele un euro o lo que sea. Si no tenéis que suscribir ahí que os suscribís allí, pues no pasa nada. Pero. Juegaterapia es una asociación que ayuda a los niños con cáncer a que la terapia se le pase más rápido así que ya sabéis básicamente para lo allá. que hacen es llevan así. a los hospitales eh, consolas juegos y demás juguetes, y todo el tratamiento es más es para, que para que sea más llevadero sí. así que ya sabéis ir para allá y aunque sea un euro eh, donarlo antes de meternos con el tema de Totoro, el nuevo support de Unicorns of Love, ha salido una noticia que ayer nos lo, nos lo planteábamos y hoy os lo vamos a contar porque ya lo tenemos en, en nuestras manos. Creo que no ha habido ninguna página web que haya sacado todavía la noticia, pero está la nota de prensa oficial por parte del VP, así que no hay embargo ni nada y podemos decir lo que está puesto. Estamos hablando de cómo cambia el calendario de competición de League of Legends para la competición española, es decir, para la Superliga Orange en este 2018, o para empezar he hecho un poquito no voy a decir resumen vale pero sí que he cogido lo más importante y como siempre la, la superliga ahora nos contará con ocho equipos y no habrá ascenso ni descenso esto significa que la segunda división como ya os habíamos adelantado desaparece por completo. Habrá dos splits que se jugarán a dos vueltas y cada uno de ellos cerrará con un evento presencial. Y vosotros diréis, Gamergy. Y nosotros os decimos, no es Gamergy. Como si recordáis lo que estuvimos viendo ayer, si no lo visteis ayer, o nos estáis escuchando por e -box, lo sentimos, la Copa de Europa se juega en abril y en septiembre. En abril y en septiembre. Eso significa que es, va a ser el ganador de la Superliga, según ha dicho también el VP, el que vaya a esa competición. Por lo tanto, GamerG será algo aparte que. No conocemos, pero que las finales de la Superliga ONAN serán otro evento presencial. Dicen también que volverá en el cara, eh, el cara a cara, en el que dos equipos se enfrentarán cada jornada en el plato de LVP. Más cositas. Para empezar, también la liga, esta SLO, va, se va a desarrollar en colaboración con Riot Games. De hecho, de hecho, en teoría, Riot Games está en plan. A ver qué pasa. Es posible que dentro de unos años, ya lo dijimos, venga Riot y haga la de. La de OGN, la de la Liga por mí. Lo digo para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Eh, era un paso obvio, tampoco nos vamos a, a sorprender. Como decíamos, se suspende el ascenso o descenso y se va a sustituir esta LOL segunda. Y Riot lo que va a hacer es, según comenta también el VP, una especie de formato. Que va a abarcar a toda España para que sea mucho más inclusivo que Segunda. Porque Río decía: para empezar, los clubes que entran en Segunda vienen a quemar dinero, que a algunos les dará igual, pero a otros no, y puede hacer peligrar el cómo funcionan las infraestructuras y la economía de los deportes electrónicos, y que además si entrabas en LoL Segunda, y parecía que si no estabas en LoL Segunda, no estabas en ninguna parte, pues Riot lo que quiere hacer con este nuevo sistema que no han comentado prácticamente nada, es eso que prácticamente todo el mundo pueda participar, ya en el futuro ya revelarán cositas, nosotros sabemos algo, pero pero muy poquito, el ganador de cada uno de los splits de la SLO accederá a la Copa de Europa por ahora nombre provisional, aunque no sabemos qué pasará con ese acceso que se supone que ganó PGM en, el, el, en eh, hace unas semanas, hace un mes. La reestructuración del calendario también afecta a los eventos presenciales. Gamergy seguirá teniendo un papel primordial en el calendario de la LVP, pero a este se suman nuevos eventos que acogerán las fases finales de los dos splits de la Superliga Orange. Ah, de va, of Legends. A ver, ¿Va a haber Gamergy como tal? ¿Va a haber Gamergy? Pero, Pero no van cosa. a ser, vale vale, otra... vale, vale, vale. Bueno, entendemos que evidentemente esto de League of Legends en otros estamos juegos puede ser lo mismo o no. Correcto. No sé si control lo que estamos pone ahí de Cardeneta es algo que debamos saber, me informan de que el comunicado en español de Riot Games afirma que tendrán plaza los equipos que estén, perdón, gracias, que estaban en las Challenger Series, los equipos que ganaron los clasificatorios y los ganadores de las ligas nacionales en primavera. No viene en la publicación en inglés. Ah, entonces vamos a tener a origen ahí. Bueno, eso debería que vamos a tener a Ori... Bueno, a ver, Origen estaba en puestos de descenso no Origen significa... está en el clasificatorio para recuperar la plaza Correcto De Challenger. Sí. Todavía era que... equipo de Challenger, no había descendido Sí, sí no, sí, sí No sé cómo a, es la nomenclatura A ver, efectivamente, no, no es un equipo de los seis que quedaban dentro de la Challenger Series como tal O sea tal. que a través de ahí podría reaparecer Origen Correcto rojo. Bueno, siempre hay un precio a todo. ¿Y entonces, guiño? ¿cuántos equipos van a participar en esta super... En, la, en esta super... en esta Copa? Pues pueden... pueden... Si se supone que son los ganadores 30, y de repente... 30 equipos? Aparecen los equipos que estaban en la Challenger Series, los equipos que ganaron los clasificatorios. Bueno, no los todos ganadores... los equipos de la Challenger Series van a aparecer porque empezaste que echaba por el chiringuito. Correcto, o sea que... Ahí hay un especial... No, 30 equipos, no, pero 10, 12 equipos a lo mejor sí si puedes tener. ¿Cómo que 10, 12 equipos, Quentin? Hombre, tú piensas... Mucho más. Piensa. Son 8 equipos de cada liga ganadora. Todos los equipos de las Challenger Series y todos los de los clasificatorios. Son... Si, 20, si hay... 22, entonces, más un, o un menos. Un montón. Sí, sí. A ver, a mí no me parece mal. Supongo que habrá no, una no, especie de no, no, no. De... Escucha, hablamos de equipos supuestamente con plaza. Luego habrá que ver quiere participar? Tal. Pero a mí me parece bien. Ya era hora de que hubiera algo, algo. también. Sí. Sí. Sí, 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 no, 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 a lo mejor no sé definirte el qué, pero algo. Me fastidia que sea en, en digamos, segunda división en lugar de en primera, pero sí, algo. Pero yo creo es, es que hay una cosa que normalmente creo que nos planteamos al revés. ¿Qué cosa nos planteamos y al revés? Es que vez? siempre pensamos que la primera división tiene que ser lo más fuerte, lo más potente, la máxima categoría. Pero para que haya eso, tiene que haber una base que sea suficientemente grande para abastecer esa. Vale, pero eso no significa no, que. No, 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 es en... una, no es en plan de disculpa, es en plan de necesitas ah, tener un mínimo para llegar a lo máximo. Ya, pero eso no significa que, por ejemplo, en la Liga de Fútbol, según tengo yo entendido, hay un montón de campeonatos a lo largo del año. No. Bueno, hay, un montón. Hay dos. Si cuenta la Champions, tres. Eso. Y la Europa League, cuatro. Cuatro. Pero son en paralelo. Correcto. Bueno, y luego las selecciones, los clasificatorios. Bueno, sí, vale, puede haber más. Sí, sí. Exactamente. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Claro, o sea, que haya cositas, que haya movimiento. Sí que es cierto que no es lo mismo el en Europa en el fútbol donde eh, lo tú dices la Champions, Eurocopa y todo lo que tú quieras que y, y incumbe principalmente Europa y es más fácil organizarse que si tienes que organizar con Norteamérica, Corea y su sí, madre, luego el pero hay cosas. Puntualmente, sí, pero, sí, 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 pero hay cositas. Eh, más cosas, más cosas, por adelantar un poquito más, lo que me habíamos contado de que vuelve el cara a cara la LVP, cada jornada dos equipos acudirán al plató, más cositas, la consolidación de la competición tanto a nivel nacional como continental motiva la creación de nuevos retos. Aquí hay una cosa que yo no termino de entender, el calendario de 2018 introducirá en el circuito profesional un novedoso sistema, esto es muy interesante, no sé si me lo, lo he interpretado hey, yo mal. Un novedoso sistema de drafts a través de los, de, del que los equipos podrán acceder a las futuras estrellas del título de Riot Games. Además, entre temporadas entre temporadas se disputará un All Star que tendrá carácter festivo y que reunirá a los jugadores más destacados de la competición. Uu, a mí lo What? De, lo del draft me suena un poco raro. Vamos ¿verdad? a ver dos cosas. A mí también me suena un poco raro. Va a haber un draft entre todas las ligas nacionales. Es que eso es por un lado. Me ¿Y estás el diciendo segundo, que los y equipos el, y el segundo que una cosa es porque normalmente cuando hablo de un sistema de draft los jugadores suelen tener unas condiciones mínimas es decir como eres un por así decirlo un jugador de 13 años de universidad aspiras a ganar tanto como eres un jugador cuando había high, high school que es de donde viene el LeBron James y Cameron Anthony por poner algunos ejemplos que no pasan por la universidad tenían un mínimo sí aquí entiendo yo que entonces los equipos tenían unas condiciones mínimas que cubrir porque no es lo mismo irte siendo Nemesis a Mad Lions que allí las Penguins Dice por aquí, eh, mi tropas quiere entrar, pues que entre si se sabe la dirección. Y aparte, y aparte es que no sé, en, en, por otro lado, eh, entiendo yo que normalmente cuando haces un draft ya suele darle un contrato de una duración X. Y normalmente hay que tener en cuenta que las cláusulas en este tipo de sistemas suelen ser por intercambio de jugadores, no, puede ser, no suele ser a No tengo ni idea, J para discreción. También tiene parte económica, ojo, pero no es, es la principal. Es un draft para que los equipos LCS fichen de ahí. O sea, yo ah, imagino, claro, pero claro, claro, es que claro, eso, claro Pero es que eso ahora. Yo, mismo, yo interpreto eso. Vale, 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 vale. Yo pensaba que era en España. Eh, o sea, yo interpreto. Independientemente de eso. Yo interpreto que, Mo, que Movisar Raiders va a desarrollar talento y va a venir el VP y va a tener derecho sobre X jugadores. Pero independientemente o sea, me de eso parece, ¿Te cargas el futuro de los jugadores? No, hombre, no. ¿Cómo que no? Hombre, no? ¿Por qué te cargas el futuro de los jugadores? Hombre, tú imagínate que tienes al nuevo Recles, el nuevo Sven o al nuevo Perks, por decir algunos. Sí. Va a un equipo octavo. Y tienen que estar ahí x tiempo por pelotas. A ver, esto Joder, tampoco le vamos a dedicar, era? tampoco le vamos a dedicar mucho más tiempo, porque sinceramente me falta información. Pero la falta de información apunta para sobre este tema. Pero eso está hecho intencionadamente. ¿Cómo? Eso está hecho a posta, que irán soltando cosas poco a poco. Ya, pero no sé, suelta un poquito más, porque es que yo la verdad es que ahí ya es que me pierdo muchísimo. Y luego, el All-Star De momento te han dado temporadas... pincelada de todo lo que va a ser el calendario, al menos. Oye, el All-Star entre temporadas es el All-Star también de la, de la competición europea, por lo que yo entiendo. Pero yo entiendo también. Yo entiendo que va a ser un evento conjunto, por región. Pues, pues puede y ser. Y entiendo yo que el Tocho como tal, si es que lo hay… Será el último. Y lo, luego, por último, no sé. el primer split de la Superliga Orange arrancará en el mes de enero en un evento presencial que se disputará el 28 de enero en el Auditorio de Tenerife a Dan Martín, mientras que el segundo split lo hará en el mes de junio. Es decir, que, como decía exactamente el, el horario, el calendario, cumple, calendario que cual, veíamos, tal cual, tal cual. empieza en enero, termina… En, en abril tenemos la Copa, el segundo split empieza en junio y en septiembre tenemos la copa pues de Europa, nombre provisional. Rápido, rápido, el tema, ¿eh? ¿eh? pues igual que la LCS, vamos a tener una temporada de descanso de noviembre a bueno, seguirá viendo Gamergy, pero ¿Y si ponen una competición rollo lo que era la Copa del Corte Inglés para esos meses? Sí, eso es que que con Gamergy. Que, que no en Gamergy habrá un, una competición como, como decías tú ayer lo de los one shots. Dime control. Ah, estás minuto al TS. Minuto ¿qué ¿qué estás? Oye, yo, yo sé una cosa que estaba aquí pensando. Venga, ¿qué estás? Pensando? Que no haya descenso es la puta hostia, ¿no? Porque así equipos como PGM que se gastan 10.000 euros al año se pueden gastar 5.000. <laughs> ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? <laughs> que puede ser una excusa para los equipos que gasten poco gasten menos todavía. Ah, pues si les sale también como a PGM, ¿qué más, ¿qué más te da? No, si a mí Está, me gusta mucho. Yo creo que PGM. en este caso a mí. ¿No te, te gusta mucho PGM? A lo que decías, que no le oh, sale sí, demasiado sí, bien. Sí, a mí me gusta mucho PGM. Ah, vale, si vale, vale, tienen vale. A, a mi niño Razor. Vale, 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 vale. vale. Correcto. Técnicamente lo tenéis, lo tiene Yaya. Sí, técnicamente es de Yaya. <laughs> no sé dónde va a estar la temporada que bueno, viene. técnicamente yo soy vital, tío. Eso también es verdad. Pero que. Eh, ¿Te gusta que haya. ¿Te gusta o no te gusta que haya descenso, Minitropax? Cuéntame. Creo que sí. En ese SLO, desde, desde el punto de vista de España, no de Europa. Mini. Mini, hola. has muerto. Hola. Ah, hola, hola, Mini Tupac, gracias. Yo creo que si los jugadores ya eran, ya eran conformistas antes, ahora que ahora que no hay descenso, pues si van últimos, pues se la va a soplar aún más, la verdad. Sí, ¿tú crees que va a generar más inconformismo? Yo creo que sí. Hombre, yo No, caso conformismo. Este, eso, más conformismo. Viendo el perdona. caso este último de Vasconia, me, se me ha tocado complicar superar eso. Eh, je, je. O, obviando, obviando que estoy de acuerdo con Mini, también espero... Que también incentive a los equipos o a los jugadores a que si hay un draft tienen que rendir bien para poder ser drafteables como un número alto y a equipos buenos, entiendo yo. Pero aquí ya entra la típica de quién quiere salir a Europa, quién quiere ganar más o se conforma con lo que se le puede ofrecer en España. Pues sí, la, cosa, de... la cosa es que cuando tú vas a España, no estás realmente visionando Europa, ¿no? Por lo menos yo, 90% de los jugadores que veo ahí no están visionando Europa para nada. Yo es que creo que seguimos pensando que en la Liga Española están los españoles aquí que no aspiran a nada más y eso ha cambiado. ¿Cómo? 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 Sí, o sea... Normalmente... O sea como dice MiniTrupa, es que la gente no va buscando ser el mejor, sino ganar dinero, ganarse la vida. Pero más. yo creo que eso poco a poco está cambiando. Porque... ¿Crees que la gente tiene las vistas? ¿Crees que los participantes de SLO tienen las vistas a Europa? Hay participantes y participantes. Ah. Cosquew, no. Razor, por ejemplo, entiendo yo que sí. Digo Razor porque lo ha dicho mini antes por decir el primero que bueno, acaba de descender de la LCS. ¿Qué? Bueno, eh. Que Razor... acaba de descender de la LCS. Ya, pero eh, eh, tanto él como Satorius como compañía, entiendo yo que han venido aquí pues un poco de vacaciones. ¿O con su Flaxis. Puede ser, sí, puede ser. De vacaciones. Por tener algo que hacer. De relax. Queda feo, sí. sí más yo, de... creo que, yo creo que va a ser como en este split, la verdad. El primer split hay más españoles, hay más nacionales. Y el split es más flojo, por así decirlo. Y el segundo, como. Como siempre, es en la época en que hay el FS y todo eso, y en un mm. Challenger Series, los jugadores extranjeros buenos, entre comillas, se vienen a España y solo van para seguir cobrando hasta el final del ya, año. Pero, pero, che, eso, entiendo... pero eso ya no va a pasar. Un segundo, vamos a hacer un poquito de recopilatorio... de cosas buenas y cosas malas. Eso que comentas, Ministro Pax, entre comillas, no va a pasar porque hay muchas más ligas nacionales y porque el horario va a la vez que se leó. Es decir, no puede venir alguien, entre comillas, mercenario de otro equipo a ocupar un una plaza X tiempo a llevarse los dólares porque es que a, tú antes tenías el segundo split de de, de SLO que era durante otoño invierno y como no había nada en Europa pues decían pues me voy a España me saco unos euros y a ver qué tal te pero te es que eso que ya no existe es que eso ya no ya, puede pasar ya, pero, pero tampoco no Challenger Series. pero conceptualmente sí, pero cosa... ahora se supone que hay ocho equipos que te dan acceso a la copa Europa hay más puestos pero usted, atractivos conceptualmente hay una cosa que estamos obviando España como competición europea regional local, llámalo como quieras, como RL, sí. es la NBA del LoL. Eh, la gente va a querer venir a jugar aquí. Porque no me creo que quieran ni a jugarse a, lo, a los Balcanes, vamos. Yo ahora mismo... Yo ahora mismo Así no sé. Digo. Yo ahora mismo no sé cómo funcionan las demás, pero lo que tengo entendido claro, es que por, precisamente por eso Francia aquí. Se, según por, in, tengo entendido, por infraestructura, espera, espera, por se, infraestructura y por show digamos y eventos que se montan. Es que no posible, yo según tengo, ¿sí? Según sí, tengo entendido. a nivel económico de sueldos yo por lo que he hablado en Francia y en Alemania se cobra más. Eso es. Ah, vale. En Polonia tengo entendido que también está bien en general. En Inglaterra creo que es un poco más Meh pero que Francia y Alemania está bastante guay. Tengo Joder, entendido. Yo. No yo, lo sé, lo, no, yo hablo de lo que es estructura. Eh, no lo sé. Pero no sé, no sé tampoco el punto de, de, de mira. No lo sé. Yo eso mmm, ahora mismo no lo tengo no 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 lo tengo pensado pero bueno más sí. cositas buenas pues ya no está ese esa cómo decirlo disparidad en cuanto a cuando empieza la LCS y cuando empieza SLO. yo creo que eso va a estar bien porque eso va a hacer que eh, haya jugadores Se, españoles. va a seguir mucho más estructurado todo y basta va va y vamos a tener un horario, un horario más fijo y no va a pasar lo de ahora sí. que lo de ahora yo estoy prácticamente seguro de que si no hubiera habido competición eh, esta, eh, española está en, en este periodo de tiempo del periodo de fichajes más de un jugador español y más de dos y más de tres habría intentado entrar en un equipo LCS, pero como todavía tienen contrato con su antiguo equipo, no pueden no pueden intentar ni siquiera aspirar por el LCS y sé que ha habido interés, eh, ojo, pero bueno, no es lo mismo no es lo mismo. O sea, si intent con... intentar y conseguir son dos cosas bastante diferentes, ¿eh? No sí. te dan el premio Nobel de la paz por intentar <laughs> hacer la paz. Sí, pero ministro Paz, ¿no crees que lo habrían intentado más o habrían ido con otro punto de vista de que en lugar de prepararse para Gamer y se hubieran preparado para Traías un equipo LCS. Pero, pero la cosa es que tú puedes hacer las dos cosas. Yo cuando entré crees? a España, yo cuando entré a Te España confirmo, quería ganar hecho las cosas. Yo cuando entré a España quería ganar Gamergy, ¿vale? Lo, lo quería muchísimo. Yo yo había ganado todo en Portugal y quería ganar Gamergy, pero mi objetivo principal era Europa. Es por eso que creo que en un año he evolucionado tanto, porque yo, no, yo estaba compitiendo en España con, con rumbo a Europa, ¿me entiendes? En cuanto a que otros jugadores que, por ejemplo, quizás hasta en su momento era, tenían mejores condiciones que nosotros y demás, lo único que querían era, uff, me va a marcar ahí una Gamergy ¿eh? y después con la Seagirls o algo parecido. Y después, pues, se estancan. Tenemos noticia de ultimísima hora, chavales. Mmm... Por lo, por lo por ahí control. Pero al parecer. Bueno, parecer parecer, no. No hay nada de que parecer. Lo acaba de confirmar el equipo de Kif en sus redes sociales. Y es que Pau, el señor Pau Prada, el señor Puchipum, no va a continuar en, en el equipo. Separación histórica, ¿eh? realmente, para la competición. Pues llevaban dos años juntos. Llevaban dos años juntos. Leo un poquito el comunicado para que, el que, pues que no aparezca le apetezca leer. Siempre es difícil decir adiós y más cuando esa persona es tan querida, pero ya ha llegado el momento de que Kiffy Esports y Pau Pochipum Prada separen sus caminos para buscar lo mejor para ambas partes. Desde su llegada al equipo como Coach en octubre de 2015, ha dado el máximo siempre por llevar al equipo. El equipo a lo más alto. Un claro ejemplo de ello es la temporada anterior en la que logró el acceso al clasificatorio a la Challenger Series y llegaron a la final de Gamer. Y puma ha sido un gran compañero de viaje en la aventura de Kif, el referente en el equipo de League of Legends que ha vivido y liderado la evolución del club hace más de un año. Juntos nos exigimos seguir mejorando y dimos el paso para tener la gaming room y house para el equipo. Un proyecto ilusionante, a la vez que desconocido, donde el chico de Figueras tomó las riendas. El resultado, un 2017 espectacular, llegando a las semifinales de todas las competiciones. Donde hemos participado, bla, bla, bla. Eso es falso. En han estado. La de Lona han llegado. Es lo único. Yo, solo, yo solo quiero decir una cosa. Seguro Dime. que a él no le llaman mercenario. ¿eh? eh según me han chivado así, <laughs> rápido y corriendo. Eh... Cuatro letras. Cuatro letras. ¿Cuatro letras? Cuatro letras. Cuatro letras. Cuatro letras. Bueno, en, en verdad, yo creo. Cuatro yo letras. Creo que sé dónde va Pochi, ¿eh? Dónde Porque va él Pochi? me. No, bueno, no lo voy a decir tú. Pero, no, pero, no, ¿tú pero él, él me ha estado hablando en DM y, y tengo una idea para dónde se puede ir, probablemente. Yo tengo cuatro letras también. Cuatro letras, tío, no sé. Yo tengo cuatro letras. Bueno, yo tengo un salario que te cagas, pero son cosas. <risa> <risa> pero ¿cómo es son cosas que. Cuatro letras. ¡Ah! ¡Ah ¡Jesús! ¡Ay! Uf. qué. Uf, qué tontería me ha entrado. Estás tú y Solid Snake por ese orden, Justy. Ay, 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 ay. ¿Cómo es tan bobo? Es que se me ha así un poco como… Ah. Eh, es cambio de temperatura y tal… Eh. Que... No lo sé, no lo sé. Pero Pochi es, entre... es probablemente el mejor entrenador español con araña, ¿eh? O sea, que eh, el equipo que vaya creo que pues o sea, no se mandan... a inventar mucho. ¿Cómo, cómo, perdón, repite? ¿El mejor que Maroder? Eso... Eh, yo, yo le he preguntado por Naru, por ponerle la La, la cosa complicada. de Maroder es que es súper difícil de, de evaluar una vez que siempre ha tenido equipos bastante mediocres. ¿Por qué? Desde mi punto de vista. Hombre, pues, sí, punto sí que ha hecho que ha funcionen, en sí que general. ha hecho que funcionen, pero ha tenido equipos que son underdogs siempre, ¿me entiendes? También te digo que lo que el presupuesto le da. Eh. Lo, lo sé, no, no le culpo, ¿no? Si, si el club te da, por ejemplo, yo qué sé, 50.000 euros, pues. No te daba vale ni para pagar lo que ha pagado Vitality por mí, ¿no? Pero. ¿Quién habla con acento portugués? O Raro, dice Hangabra, bajas ha levantado raro hoy? ¿Ha, dicho, sí, sí. ha dicho que con 50.000 euros no da lo que ha pagado Vitality por él, ¿verdad? No estoy yo borracho. Sí, sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Vale, vale. Uh, Cuando os des cuenta del verdadero valor que tengo, cabrones. <laughs> eh, ah, Vamos, <vale, risa> ver mi trupa. ¿Qué, qué va? Mira, te voy a decir una cosa. Bueno. Sabes, que una, sabes que una cosa es el valor que tengas y otra lo que quieras pagar por <laughs> ti, <tí>, ¿no? Efectivamente, <laughs> y te digo más, no tendrás tanto. Eh, ¿Puedo darle un palo? Claro, hombre. Vale, no tendrás tanto valor si decides tú venir aquí a cambio de nada. Vale. Bueno, uh, pues tengo bastante. Porque... También... <laughs> también, también es que se habrá? aburre. También es que se aburre. Yo sí, sí, creo estoy, que por eso. Estoy eh. con 39,5 de fiebre y ahora mismo no puedo ni jugar, así que me entretengo. También te digo, la, la visibilidad que da esto es la visibilidad, ¿eh? La visibilidad de espor maníacos también son dólares. A ver, sí, ¿qué pasa aquí? Claro. Venga, vamos a avanzar. Lo de Pochi, bueno, pues ya nos hemos enterado de, de, de lo de Pochi. Nos lo comunicaban antes para estar por ahí atentos. Como siempre, por cierto, hoy, hoy es viernes, el programa. Y dura menos, solo hemos avanzado, somos tocados. No estamos bueno, en el primer bueno, Tenemos medio programa de ayer todavía sin tocar. Y tenemos varias cosas del día de ayer, pero es otra historia. Ayer se anunciaba, ayer se anunciaba para el que no estuviera eh, estuviera ni, ni un poquito atento, el que Totoro iba a ser el nuevo support del equipo de Unicorns of Love. Totoro, que anteriormente había estado en el equipo de BBQ Olivers en la LCK, es un coreano, para que el que se haya perdido un poquito, que en el Spring. De, en el split de verano acabó en la novena posición y en el split en el split perdón, de primavera acabó Octavo librándose por la mínima de no tener que pelear por el por el descenso. Nos hemos enterado ahora, ayer, de que Totoro pues, iba a formar parte del, del equipo. Por aquí, mmm, de esta manera, el equipo de Unicos of Love se queda así. Tenemos en la línea superior a White Knight, luego a Tracy, ahora llamado Cold, si no me falla la memoria, Exile, Samux y el support coreano. Aquí yo nos ha dejado un poquito de opinión y dice que no me parece mal support pero que hay mejores. Mecánicamente va un poco justo. Ver, comparado con el resto de jugadores. ¿Los, los puede pagar colada. UOL? ¿Cómo, perdón? Los puede pagar UOL. Va, vamos a ver. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Si vale. lo tienen, lo han pagado, ¿no? No, dice los que son mejores. Yo tengo mi pregunta. No sé si vosotros sabéis estáis muy pendientes de Totoro, pero ¿hay algún support europeo mejor que Totoro? Occidental. Yo, yo creo Chable. que Totoro es una mala opción para UOL. ¿Por qué? Solo porque eh, de lo que me han contado sobre Samux, el tío es un. Es una de carry que no habla mucho, ¿vale? Correcto. Y si tienes a un tío que no habla mucho y un coreano, la comunicación va a ser bastante nula. Y eso, y eso, por experiencia propia, te va a causar muchísimos problemas. Ajá. Por lo que creo que o, o ponían un tío que, era, que sería peor que Totoro, por ejemplo, en, mecánicamente, pero que fuera comunicativo, europeo, por así decirlo, o hace un coreano que hablase bien inglés, o entonces, bueno, arriesgas, por así decirlo, tener a dos tíos bastante callados. Pero creo que los equipos que jueguen contra Google pueden sacar muchísimo fruto de que la comunicación por la parte baja del mapa vaya a ser yo, Vamos, que hasta Void. Yo tío. es que digo lo mismo, pero de verdad no hay ningún otro support europeo que valga la pena. Hombre, sobre papel y ficha a mí no se me ocurre Que mucho, sepa hablar, un, uno que sea pues de mecánicas mediocre, pero que pueda hablar o, o, o algo, yo que sé, que sea una, una Hanna o… o o Soraka, player, que le dé a la WQ todo el rato. Si es que tampoco más, de verdad. Tienes que irte a Totoro, que es un señor con el que no te vas a saber comunicar. Es que ese equipo, yo me pongo a pensarlo. Para los que, que... dicen Casin, Casin está fichado. Casin está fichado. Sí, tam también hay gente diciendo yo Wagner, sé, aunque no parezca él, también está fichado. Yo sé el soporte que Google quería. Pero ese soporte decidió no entrar. Entonces, lo que decidieron fue que de los que había free agents eh, se, fu se fuesen a hacer bootcamp en Corea y se fichaban un soporte coreano. Yo tenía entendido que iba a ser Nos Nosqueren, pero al final parece ser que no. No, Nosqueren no era. Nos Keren cayó en Rock. Dicen ha que Jessis. Jessis. Jessis está free agent, pero no sé si. No lo no, no sé. O sea, Jessis siempre pensando... se ha valorado bien eso sobre el papel, ¿no? Estoy Te pensando en más pensar. opciones, pero si yo fuera Unicorns of Love, iría. Ah, hubiera ido por Falco. Antes que... A, que pero a, vamos a ir... Ahí, oiga, voy a ir a por Jesis antes. Bueno, a ver, claro. Pero pero no, no sé que si, si las fechas... Coinciden, vamos a ver. Si sí, sí, posible, sí, está, hubiera, que, hubiera ido antes a por Jesis. Pero vamos a por Totoro el palo a Falco. O sea, ¿qué garantías, igual que con, este, con Totoro, eh? Ojo. ¿Te da fichar a alguien que tú valoras muy bien, pero ellos desconocen? ¿Y Totoro no? Pues a lo mejor no. ¿Y quién no, le da sé. la recomendación de Totoro? A mí, a mí, ¿sabes, sabes, 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 ¿Sabes qué me parece a mí esto de Totoro? La típica llamadita a la gente coreano Que te la cuela Ah, que te lo cuela, puede ser, sí. puede ser A mí me parece sí, la es, típica de, de No, tengo un, corean... tengo un coreanito del LCK De aquí, de... No, pero bueno, ha quedado en esta posición Es que no he tenido nunca un buena de carry Bueno, vale. vaya, qué casualidad ¿Ignal <laughs> ¿no venía en el mismo perfil Como, como Spratel Ignal en Corea, yo lo, siempre si, lo digo Aquí me venden la moto de que era Cristo Y yo no sé qué partidas veían de ya, Yo creo visto? que un coreano es siempre Super coin flip, ¿no? O te sí, sale muy bien, o te, sí. por ejemplo, Knight salió de puta madre eh, wisdom, wisdom En el inicio salió bien, pero después o sea, Hasta se fue de Turquía, ¿me entiendes? Como que un coreano o te lo hace perfecto O te lo hace fatal Oye, puestos a elegir, puestos a elegir coreanos ¿Por qué no te traes a Che? que está desaparecido? Y ya hey. está en Europa Chey, de hecho, ha hecho. No, no está tan desaparecido porque. Bueno, al menos por Nuclear, que tenemos una entrevista, sí que está buscando ofertas fuera de Corea. Ha estado en unos scouting, en unos scouting grounds en Corea, sí, en Nuclear, ¿no? Sí, pero Nuclear comenta que Che, O sea, Nuclear está buscando ofertas en Corea y Chey sí. está buscando ofertas fuera de Corea. Es que no sé dónde acabará. No sé si a lo mejor. Eh, pues igual en Turquía con el resto. Puede ser que, que esté macho. en Turquía. O sea, dice por aquí uno que se ha retirado, pues puede ser. Pero. No sé, me sorprende que hayan elegido a, a Totoro. Luego a lo mejor se la saque y nos tenemos que callar la boca. Pero es, un, es una elección. Que a mí... El tiempo, también te digo, Hachani de ser top 2 Corea en su equipo, aquí, tío... Dio... Bueno, yo luego he leído a gente decir un que Hachani nunca fue bueno. Bueno, Porque lo que tú quieras, pero su En en Hachani, como en Hachani... Fue más problemas internos del equipo, ¿eh? de lo que sí. yo he oído. Yo, yo básicamente, escuchado, yo he escuchado tíos, eso y Los tíos le querían echar y, y creo que habían hecho otra vez algo parecido. Y básicamente el tío que habían hecho otra vez, que era para echarlo, le dijo que no al último momento y le dijo: Oye, y al final juegas, ¿eh? A, a partir de ahí el tío ya hizo int. Dicen por aquí, dicen por aquí, eh, Baroncete: Ojalá y Totoro arrase y, y control diciendo: Ya tengo la intro hecha. Me imagino, yo me acabo de inventar una intro. Eh. Shingeki no la el opening pues y Totoro apareciendo y arrasando como si fuera el titán de Shingeki no Kyoji. vas a tener que contratar a otra persona para hacer eso dice el buen Fernando que Hachani solo tuvo un split bueno bueno, pues ya es mucho más de lo que han tenido aquí en Europa bastantes entonces Segundo, y eso no se lo va a quitar a nadie Que te gustara más o menos Y aquí en Europa diera ¿Pregunta? Pues sí. ¿Pero por qué ponéis puntos de suspensivo? Si la intro es buenísima Anda ya Luego la ponéis y que es la es de, de 10 de 10 Que de overlates, por favor 10 no de 10 si hay... no. Depende, depende La intro esta De Tesla, 10 de 10 Es de Juste, 0 de 10 No, hoy de, hoy de hecho Hoy de hecho no la han usado tanto, eh bueno yo qué sé vamos venga vamos para adelante que te tenemos más cositas hay una entrevista que le hacen al amigo Soaz que yo creo que dice algo que también es bastante interesante y eh, comenta que vamos nos iremos al punto importante un poquito más adelante pero comenta que sobre el pna a y el fichaje de jaiz Hiles, de Hilesan, dice que el cambio no le sorprende y espera que así Fnatic pueda solucionar muchos de sus problemas. Comenta que creo que Jesse tenía en mente irse, hace, irse desde hace mucho tiempo. Quería un cambio desde Summer Split. Dice que aunque hubieron, hubo buenos resultados, fue un mal año para todos y cree que ninguno estaba contento jugando. Y lo dice Soaz: que él cree. O sea, es como tú estás en un equipo y te opinan de otro. Oye, ¿qué opinas de este equipo? Bueno, no sé. No, este, él, él está dentro. Bueno, yo creo que. que... Bien, ¿no? No sé. Dice Sari, no, oye, pinta esa pared. Vamos a ver. ¿Tú te piensas que yo tengo tiempo para pintar ahora una pared? Javier, por favor. Y luego comenta lo que yo creo que considero más interesante. SOAS cree que el año que viene muchas organizaciones saldrán y entrarán en equipos de fútbol a la LCS. Cree que las franquicias ayudarán a los equipos grandes a hacerse más grandes y que es bueno que ayudar a los, a los jugadores a quedarse en Europa. Porque con los salarios actuales Europa no puede competir. Y dice que sobre dividir la LCS en las ligas regionales, que lo haría menos divertido. Pero lo interesante es, ha dicho que para el año que viene, la mitad de los equipos de la LCS fuera de aquí. ¿Y de qué nos sorprendemos? Os sorprende, os sorprende. O sorprende? No, 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 lo llevamos diciendo un, muchísimo tiempo que hay equipos como, te sorprende, como Wall y el, tal, a que lo El PCG oh. debe volver. Oh, chao. Es que en el momento en que entro en las franquicias, lo que a pasar va a ser como un NEA. Si en el han salido cuatro equipos, pues aquí me espero que más o menos la misma cantidad o incluso más. Fanati, G2. Pues entiendo yo, yo que. Los equipos son... con dinero se van a quedar. ¿Que son los Vitality se queda. Los equipos Espe con dinero bueno, se van a quedar. ¿Cuáles bueno, son esos? Es espero no. que sí, eh. Yo he dicho que Vitality con dinero no le falta. <laughs> Fanati G2. El yo creo que, que los no equipos que, que tengan ninguno. Que tengan buena fanbase y pasta se, puede, se pueden quedar. Pero, por ejemplo, equipos, sobre todo los equipos que lo deben hacer mal Es split, por ejemplo, Rocket y H2K creo que son. Pero dice el mini, dice el mini equipos con fanbase, ¿qué equipo tiene fanbase y dinero? Fanatic y G2. Es, escucha, por cierto, ya. para sentarle palito a Juste, el otro día eh, Quickshot hizo una encuesta de, pasta, de, de, de a quién querían apoyar. Y el último, incluso por debajo de Rocket, del H2K. ¿Eso que, que yo hice una encuesta? No, tú no. Quickshot. ¿Desde cuándo llamas Quickshot? Ah, no sé por qué he entendido yo usted. Vale, 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 vale. Eh, bueno, Roca a ver, es que el, el, los movimientos de h 2 tiene más fans que H2K, ese es el titular para Juste, por tanto que se queja. Puede ser, puede ser que sí. Vale, pero tener más fans que 10 y ser 12, pues… Oficial el coach de Salque. Bien, bien, ahí está. Vaya, qué sorpresa. Esa eh, tampoco no lo sabíamos. Bien, venga, noticia de ultimísima hora. Dale, eh, como adelantábamos el Sportmanía vamos por a poner el vídeo. Bueno, el vídeo lo tenemos ahí y estamos viendo al señor nuevo entrenador estratégico de Salque 04, que es nada más y nada menos que André Guilloto. Eh, estamos también sorprendidos Pretends to be shocked Lo pone control en mayúscula Uf, También muy sorprendido es que se, ¿Qué se siente al ver que la persona que te ha acompañado Durante tanto tiempo se va a contar sin enemigo, tropa Eso es Bueno, pues me da un poco de pena Porque le voy a ganar en el cs ¿Tú crees que le vas a ganar? Ya lo he dicho, su equipo es un equipo de chokers Es un equipo de chokers, vale No como, yo, yo no, no que como le... los que pierden Contra iMonkeys en SL Masters <laughs> Bueno, con <laughs> los que iban a ganar 3-0 gamers. No, 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 bueno, no. Dime, dime, dime. Bueno, cuando, cuando me constan eh, hechos, pues poco puedo hacer, ¿no? Pero en mi defensa, en mi defensa, lo hice de decente, ¿eh? Yo esperaba ¿Qué no se, se, que se, que se puede hacer contra con Mao que empieza con doble kill y doble ufo? Uff, el que no se lleva LVP por medio, menos. Estábamos jugando con Joe, estábamos jugando dividiendo screams con Chico. No estábamos en nuestro mejor Está punto bien, de forma. No pasa nada, no pasa nada. Yo esperaba, Yo esperaba. Que Mini tuviera sus declaraciones ahí. Buah, me da pena separarme a Guilloto, ¿no? Oye, no, el, el, el martes en teoría viene en Guilloto. Bueno. al programa. Iba a venir ah, no, hoy. Esta, esta vez sí que puede contestar. Iba a venir hoy, pero no ha podido, no ha, le he dicho, ¿cuándo sale lo tuyo? Y me dice, "No lo sé, jefe, esta tarde." <laughs> y yo, bueno, pues, ¿pero a qué hora? Le dije, pero, "Pero esta mañana." No. Y me dice, "No." Y yo, "Pues vente el martes." Y me dice, "Vale, jefe." Y, y ya está. Pero yo no sabía que sale ahora si no digo que venga ahora. Pero mejor Mejor el martes. Dime. Lo único malo es que el tío me conoce demasiado bien. Entonces como que va a ser un poco difícil jugar contra su equipo, siendo yo. Yo, yo. yo me imagino a Guilloto cuando, cuando se vayan a. Vaya a Guilloto. Porque Guilloto es el que va a estar encima del, del, del escenario, creo, haciendo los drafts y demás. No, hombre, debería serlo, sí, claro. Y yo me imagino a, a Guilloto. Pasando para meterse en la, en la esa Después de, de darle la mano a, al entrenador A Yamato Cannon Y mirando a Minitrupax así Enviándole la cara de, de poner nervioso a Minitrupax Y Minitroupax se pone a temblar Los sudores ahí todo No, no, no creo que sea el caso de Minitroupax Ahí, ahí, el truco El truco del almendruco, ahí en la cabeza ¿Quién se va a poner nervioso? Y Minitroupax Y mini... pues Puede ¿eh? ser Ya lo veremos uh. Que... Bueno, pues André que... y yo, todos Pues ya lo tenemos aquí André y yo, Qué sorpresa, todos, pues. eh Buah, sorprendidísimo también te digo una cosa. Mira que yo he sido el primero que ha dado palos aquí a España con lo de los jugadores no escalan y tal. Y ya escalan hasta los entrenadores. Claro, portugueses. Es bueno, verdad, yo. Pero jugador en, en yo España. Vale, vale, vale. Algún mérito oferta, tendrá, digo eso. yo. Vale, vale. Para yo creo que Guilloto tenía mejor oferta que Sal, que era otro equipo, pero bueno. ¿Qué otro equipo? Ayer dijo que iba que uno así, a. Una, uno así naranjita que tiene contactos con la Roma. Ayer ¿Sí? dijo que podía vender a otro equipo y sin vergüenza no lo dijo. Pues sí que lo dijo. <laughs> sí que lo dijo. Que dice el equipo de su ídolo y sabes quién es, pues sí que lo sabes. Podría, no, 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 podría haber entrado en Fanatic. Hombre, ¿mejorar a Nico de Pico? <laughs> Muy querido, Nico, un saludo. Hola. Oye, ha desaparecido Nico de Pico, ¿no? ¿Dónde está ahí con el Nico de Pico? Nico de Pico estaba haciendo unos Scouting Ground junto con Wicked mientras estaba sucediendo la game review. Ah, bueno, pues menos mal, porque si no, yo es que no sé qué iba a hacer. Que tenemos más cosas, tenemos más cositas. Sobre el tema de eso. no vamos a comentar más porque en realidad es un poco, ya ves tú, es un poquito tontería, ¿no? Sí. Si sí, no, pues eso. Ya sabéis que si os suscribís al canal de Diez por maníacos, entréis en el sorteo de dos tarjetas de 10 euros de repes, dos tarjetas de 20 euros de repes, una taza de 10 por una. No, tres tazas de 10 por maníacos, un, también una tarjeta de 20 euros de Steam o de 10, no sé cuántos son, ya no me acuerdo. Dos, dos packs de periféricos una Nintendo Switch y una Nintendo Switch con un juego y además una eh, MSI Nvidia GeForce GTX 1050 t y no estamos en el Movistar 10% Center porque están los de Juegaterapia. Así que id también a Juegaterapia, que evidentemente hoy hay menos gente porque está todo el mundo viendo Juegaterapia, cosa que yo también estaría haciendo si no estuviera aquí haciendo el programa. Aunque pa, somos 1.500 personas, para la cantidad que te cae allí, está Y yo el podría haberlo hecho como antaño. Segunda pantalla, y ya. ¿Cómo, cómo? Sí, y que sí si Que te va error, a hablar mientras juega el Poe, básicamente. No, 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 eso no, eso ya no. Bueno, voy a hacer para 2018 voy a hacer penalizaciones. ¿Cuántas es por dormir en ¿Cuántas es por dormir en medio de un programa? Puf. No, no y, no, y no venía el programa. La llamaré pe la penalización cabra. A lo mejor en 2018 <laughs> yo no vengo. Puede ser. A lo o mejor sí. no viene nadie. ¿eh? O sí. O sí, porque o sí. a lo mejor nosotros no venimos, pero sí. Por el mismo motivo que tú no vienes. <laughs> <laughs> no puedes venir si no viene nadie, ¿vale? <laughs> Piénsalo. Hasta vale, ahí. vale, vale. Y hasta ahí podemos leer, no hay más. Vale. Estoy más perdido Que el oso con los fichajes sí, es que No pasa nada Es trabaja. que hay mucho oscurantismo la Que estos por la escena Es, es que le, le puedes fichar El club su, El club que es Bueno, da igual Que tenemos más cositas Por aquí En las que echar un vistazo Por ejemplo Una entrevista a, De Travis Gafford Al original El propietario Y jefe super guay De TSM Donde se pone a hacer Un poquito de repaso De todos los equipos De la LCS Norteamericana Opinar sobre cada uno De ellos Su punto de vista Creo que que es bastante. Op opinar, opinar. Li directamente Travis le pregunta: ¿puedes meterle un poco de mierda a cada equipo del sí, la... sí, 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 sí. Creo que es un poco suave, bajo mi punto de vista. Lo más, por así decirlo grave que dice, es cuando habla de Wallet Guardians y dice: Bueno, empezarán bien, pero luego irán mal. Y ya está. Eso es lo más que dices tú, oh, madre mía, que grave todo. Sí que no, dice... También dice, también dice que piensa que ese equipo no va a funcionar a largo plazo, que lo que la, la han fichado ese roster para formar a uno o dos y que al resto lo van a cambiar. Y luego, más adelante, sí que dice algo interesante, ya que está viendo. Pasa aquí, pues, eh, pues viene bastante a cuento. Es que comenta que hay un problema con, con el trastol, porque dice que lo peor de hacer trastol es que el, intentas hacer trastol para divertir a la audiencia, para que no sea un rollo, para meter un poco de hype en un partido y la gente te recuerda lo, 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 lo que ha dos Pero o tres más años. que mini trupas, que evidentemente también estás tú que después de ayer <ríe> <ríe> creo, pero lo, creo, no lo he cuenta, hecho, Quentin, de hecho hace 5 6 años Quentin, ha habido una intro que no se ha hecho, pero que está ahí relacionada o sea, con el cuento de Navidad y el fantasma de la Navidad de pasada <laughs> y usted. Porque ¡Que creo, va muy al pelo con lo que pasó ayer por Twitter, porque yo creo que ayer Edu Juguero abrió la veda. <laughs> la gente es que es muy sensible, ¿verdad? La gente es muy sensible. Y ha superado tu otro tweet magnífico, ¿eh? <ríe> <ríe> Independientemente de eso, eh, lo peor de hacer el Talk es que te recuerda lo que. Eh, para, para divertir a la gente, es que te recuerda lo que has dicho para dos o tres años. Mini True Packs, cuéntame. Bueno, el truco es ser fuerte mentalmente, ¿no? Sí, ser fuerte si quieres mentalmente. Hacer es, sí, y además tienes que verlo como algo positivo. Cuando la gente te, te echa mierda, también es bueno para ti. Porque que hablen bien o que hablen mal, que, que hablen de ti es bueno. Hay una, hay una frase que es que en el mundo del espectáculo lo malo no es que hablen mal de ti, es que no hablen. Exacto. Yo sabía sí, lo que he... pasa. Eh, en la parte de marketing muy básico que di en mis andanzas en la universidad, había gente que decía que eso era falso. ¿El ¿Es qué era falso? Sí, que hablar mal de ti también es malo. Y que era mejor que. Evidentemente, cada uno tiene su corriente. ¿Quién yo? ¿no? Que no hablen de ti? Es lo que entendí yo de alguna clase y dije yo, pues no sé, tío, yo conozco más a Guti por meterse con él que a uh, no sé ya pero si tuvieras que fechar es que un que equipo, ¿qué fechabas? Calentando ¿Fechabas a Guti si tuvieras que fechar si tuvieras que fechar un equipo ¿un grupo de, qué, de jugadores ah bueno claro sí sí también pero pero acá poco... está, estamos hablando de que tú que, eh, digamos provoques al rival no significa que tú vayas a ser mal compañero que vayas a jugar mal correcto Total, aquí tenemos a Justin, Que habla todo el mundo bien de él. Pero ¿Tú tú sabes, bien, tú, tú, yo yo tú... creo que la gente la gente cuando se dé eh, cuenta de que la mayor parte del trash talk es para animar el ambiente y para hacer la gracia. Creo que será todo mucho mejor, pero hasta que la gente no se dé cuenta y se lo lleve más a pecho, que por ejemplo, si yo le digo, yo le digo a los Smart Lions, os vamos a dar un 3-0 muy rápido y lo más cerca que vais a estar de levantar la copa voy a ser yo con el tatuaje nuevo que tengo. Pues la gente se lo tomó demasiado a pecho. Pero, pero, Mini, ¿dónde pones el límite? ¿En lo verbal o en la pineta de Gilius? La peineta de Gilius es, es una parte. Es, es, y eso ya no, no lo puedo controlar, a mi pesar. Pero es, eso no se debería hacer, como es obvio. Y es un error que ha hecho Gilius. Probablemente le, le caiga una multa o algo parecido. Pero... Probablemente, bueno. Pro, probablemente. <laughs> y sí, probablemente. Yo, yo creo que falta tiempo para que pase. Pero básicamente el trash talk creo que es de las cosas... ...mejores que tiene el esports... Se ...mueve muchísimo... ...hasta gente de otros videojuegos... ...quizás se quedan con ganas... ...de ver algún partido solo... ...ni aunque sea para echar mierda... ...¿me entiendes?... Uh -huh. ...y por ejemplo yo sé que... ...ahora si voy y pierdo contra Giants... ...me va a caer la de Dios... ...¿me entiendes?... Sí. ...si Vitality pierde contra Giants... ...joder... Yo, ...yo si abro Twitter voy a ver... ...hijo puta chaquetero... ...a comer pollas... ...básicamente ¿me entiendes?... ...pero... ...son, son cosas que pasan... ...si la gente se va tan, tan mal... ...tan a pecho... ...que una organización tenga mejor infraestructura y tenga mejores condiciones, pues ¿qué quieres que te diga? Si, que creen también... que, si creen que yo me he ido solo por el dinero, yo sí quisiera irme por el dinero, me iba un año a Turquía y me iba a Miami a vivir. Yo Pero creo mismo... también que es importante que haya gente con esos sentimientos. No creo que esté bien que, que te peguen esos navajazos virtuales, por pues así decirlo, sino porque significa que se sienten apegados a algo. Puede ser. Y sobre todo creo que el problema principal es que la mayor parte... No la, bueno, mayor parte no, pero muchísima, muchísima gente tiene envidia de los jugadores. Yo, yo creo que ese es el eh, principal problema. Que, por ejemplo, si tú estás en tu trabajo que te gusta, ¿vale? Sí. Y, y te voy a dar un ejemplo súper fácil. Venga. Te, te están ofreciendo 5.000 euros sí. y después te dice un equipo qué vas a hacer exactamente lo mismo, que tienes mejores condiciones y te dicen 15.000 euros. ¿Qué vas a hacer? ¿Es que no te lo piensas? No, te quedas en el de mil por amor a la patria, C mí, Claro, y, de a todo el mundo. Y, y después te quedas ahí amargado, hijo puta, y no haces una puta mierda durante años y después te suicidas y dices ¡Oh, ¡No, pobrecito! ¿Me <laughs> ¿Entiendes? Creo <que> has escalado <risa> muy <risa> rápido, eh. Hablando de gente que le van a pagar 15.000 euros, cabra maravilla, que tal estás? bien por, por fin por después de, de aventuras con más móvil que os podría contar como para no dormir vengo aquí para defender a mini y decir que él tendría que querer a la patria pero la patria a él no lo puede querer y desearle que viva mejor y cobre el triple no solo va en una dirección este amor patrio sí sí sí, sí. sí efectivamente claro. por desgracia sí a mí me bueno, en el caso de mini tropas el amor patrio va por tres países diferentes es verdad y uno de ellos es suiza <laughs> creo no <Sí. ríe> en verdad la... tengo bastante es verdad. Que cabra, qué tal, estás? buenas buenas tardes, cabra. Bienvenido a Yers por Maníacos, el programa de <laughs> e Sports. ¿Qué, qué, qué tal estás? Bueno, estoy ahora mismo, obviamente, moderándome para el programa, pero a punto de que prenda fuego la silla en la que estoy sentado, porque estoy muy cabreado con la compañía, que empieza vale. por más, acaba por móvil y vale, es una vale. mierda. No vamos a dar más pistas al público. Eres tan sutil, tío. Vale, vale, vale. Está bien, eso está bien. Lo importante, <laughs> Lo importante es que no reveles el nombre de la marca, pues en el nos patrocinan. No, no. no. Por o algo de Va, Vaya de este... programa de sutilezas, entre usted usted con aquello y no ahora con eso. Sí sí, 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 Oye, ¿algo que quieras opinar en general o, o no? No sé, de la vida. Yo no pude estar en el programa Estoy <laughs> discutiendo con la compañía una hora. Ah, ¿qué has es estado? ¿Les, les, les, les has llamado por teléfono? Claro, claro. Vale. ¿Les Llevo les su... como Oye, desde una pregunta, desde que una pregunta muy penal, lo que Me caía mal, que vas a decir. Una pregunta muy venir, seria usted, No, ¿Les no, no, no. ¿Qué pasa? No hagas lo que vas a decir. ¿Qué voy a decir? Bueno, acaba la frase, Dilo, no, dilo, no, dilo. No, 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 Dilo tú. no. Les has llamado y y, le, les has llamado, pero, ¿Y les has hablado en gallego? ¿O cómo lo sabía yo que iba a decir eso, tío. <laughs> No tenían, no tenían el servicio para, vale, para vale, ello. Vale. Me parece un poco, poco inclusivo. Pero, pero vale. Vale, porque, vale. O sea, ¿cuál, ¿Cuál sería el problema de hablar en gallego? No, 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 no. no, no me, me parece bien. Me parece, me parece, me parece ah, mal no, no sé. que no lo hagan. Ojo. Pero eso ya es uh, uno de Murcia. ¿Estás está diciendo Juste que todas las regiones tienen que tener el derecho de expresarse en su idioma? mira, Juste, hoy, no, no, hoy no, hoy no. Pasamos ya, a la siguiente entrevista. Yo, pasamos, a la siguiente, pasamos a la siguiente entrevista. Bueno, entrevista, comentarios. También en un momento breve sobre Jared Jeffries, presidente de CoFox, que dice sobre Dardoch. Atención, que sobre toda esa volatilidad, o volat cómo se dice, que es muy volátil. Y Su negatividad ¿no? alrededor ¿no? de Dardoch. Dardoch, que dice que tiene amigos en su círculo. Vamos, que Dardoch tiene amigos, ¿vale? O sea, y que también dice que, Me alegro eh, por él. que el problema con Dardoch, que toda la negatividad y que todo eso se solucionaría... Ganando, ¿no? Ganando. <laughs> ¿Cómo sabía a todos los deportes... O este tío está tan, eh, tan fuera del loop de los memes que en realidad está profundísimo dentro. Porque es en plan. Es como el, la mítica coña de Cutre de cuál es la estrategia, tirar el nexo, ja, 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 ja. Pues es la misma idea que este tío tiene para arreglar a Dark Sí, 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 sí. Si, me, si mi equipo gana, se va a llevar de puta madre. Sí. Claro. No os parece bien. Es, okay. ¿Cómo, no ¿cómo sé, vas a lidiar no con sé, los problemas, si él No los va a ver porque vamos a ganarlo. Ah, yo no sé bueno. hasta qué punto que un tío sea tóxico es un problema para el equipo. Hasta que, si el equipo se sabe controlar eh, ante esa toxicidad. Eh... Y te lo digo Oye, por experiencia No, propia. se viene lo que decía Wendy hace meses. Espera, espera, Mini, sigue por ahí. <laughs> Cuando Gilius vino Estoy al ya. equipo, sí. yo y Gilius la primera semana discutimos todos los días. Todos, todos los días. días. Vale. Y te digo yo que des desde la primera semana yo supe que el equipo sería la puta hostia. Eh, lo único que sí. tienes es que aprender es a hacer las cosas bien y. A mí no me importa mucho si un tío es tóxico, si el tío es la puta polla jugando y aporta muchísimo al equipo. También hay que decir que en este caso en concreto el proyecto de Team Liquid tenía el problema de que todos los jugadores que tenían, incluso el cuerpo técnico, era muy pasivo y nadie le confrontaba directamente. Y eso lo que hacía era que se arrugaran delante de una persona que era tan expresiva. Y de una forma que a veces igual, por pues, no era la que más... la maravilla, por favor. Recordame. Yo creo que lo que dice Min, ni de todo el sentido, si sí es un grupo de lo que, entre comillas, se llamaría personalidades alfa, pero hay como gente a la que no le gusta el conflicto y que tiene problemas de autoestima o de confianza, como podría ser Matt, por ejemplo, ¿no? De Team Liquid, right. que lo sabemos por el documental este, que... Pero bueno, hay, hay múltiples, ¿no? Simplemente es un tipo de personalidad y yo creo que esa gente sí que lo pasa mal. Si hay alguien como muy, muy agresivo en el equipo... Porque no saben defenderse. Que es, me, ¿De quién es la culpa realmente? Yo diría que es compartida, porque también si tú tienes ese tipo de personalidad de un equipo que supone que sois competidores, que vais a ganarlo todo, pues vaya mierda de cualidad tienes, ¿no? Pero. Pero vamos, que no sé si, no sé si Ecofox tiene a algunas de estas personas como podría ser Fénix, quizás. Ni idea. Pasamos al siguiente punto y algo más que quieras añadir sobre el tema. Bueno, yo creo que Juni sí que le va a discutir. Puede ser. ¿Algo más que queréis discutir sobre <laughs> sí. el tema? No, no. Uh... Ver si con lo que ha dicho. ¿Eh? Ha hecho así el suspend. Eh... <laughs> bueno, eh, lo que quería decir es que también depende de la to eh, toxicidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si er es un tío tóxico. Verbalmente, pues, se puede controlar, pero si eres un tío tan tóxico que no quieres ni entrenar con tu equipo, como le pasó a Smithy J, pues, ahí ya, ahí ya no vale la pena. Claro, es que la gente que está entendiendo ser tóxico por romper teclados, no sé qué, no, eso no. Eso bueno, lo, luego tienes el caso así, claro. ¿sabes? Lo que estamos hablando aquí, un tío que sea muy crítico, que esté todo el día echándote en cara que te has equivocado, no he echándote en cara, pero si sí te has equivocado por esto, por esto y por esto, y hay gente que lo lleva bien, hay gente que lo lleva muy mal, como decía Cabra. Que vamos a pasar de temas y rapidísimo. Algo que tampoco nos le vamos a dar muchas vueltas. Un par de temas que no le vamos a dar tampoco muchas vueltas. Gameplay. El, los último, el último Gameplay Thoughts. Ya sabéis que cada semana el señor Medler se mete en el foro y dice: Pues esto es lo que estamos pensando. Y así en resumen ha dicho que. En resumen, ha dicho que Evelyn está fuerte, eh, pero. No lo sabe todo el mundo. Que hay algunos que ya que están toqueteando a Evelyn después de los cambios que le han hecho, los números y demás. Está fuerte y que hay algunos que la están descubriendo y veremos a ver. Sobre Trindamer y G, maestro G, dicen que recibirán buffs en el 8.2, en el 8.1 ah, ¿no? No, no, porque dicen que no le da tiempo. Creo que es más o menos lo que ha comentado. Y que también hay nerfs para el RQ de Heimer, los cohetes potenciados de Heimer. Van a nerfearlo bastante, pero en definitiva se supone que debería hacerte eh, daño más Noticia grande. triste para Antonio. Noticia triste para Antonio. No sé si comentar algo de los gameplay, de estos gameplay thoughts, ¿no? Yo ¿O? creo que esos campeones nunca van a ser buenos en competitivo. No, es como si, no. si bufeas a Udir, ¿me entiendes? O son completamente a inútiles ver, uh... porque el kit del campeón es completamente inútil. Por ejemplo, un tío que solo puede pegar autoataques. Su habilidad es pegar autoataques, ¿me entiendes? Pues es como en Nasus, porque en Asus no he jugado, porque si solo pegas autoataques, en Team fights no vas a hacer nada, no puedes asediar, para hacer pixel es bastante inútil. Entonces, o esos campeones o están tan rotos que no necesitas ni eso, y matas a alguien de one shot, o haces un split uh -huh. push de la hostia, o entonces eres completamente inútil. Dice por aquí Iron Wolf 1996. ¿Hay hoy feedback? A ver, señor. <risa> <risa> este se sí quedó en el programa número. <laughs> han pasado ya, creo que hay como, hace como nueve meses que no hacemos feedback en el programa. No, no, bueno, igual lo pregunta por eso, en toca, ¿no? No sé si te has dado trocando. cuenta, pero han pasado. <laughs> Siete, nueve, siete, ocho meses mínimo. Sí. ¿Qué es eso de feedback? Porque pues, nosotros antes había un post en, en, en el foro de Riot en donde la gente podía entrar y poner lo que le lo, lo que le diera nah, el gana. feedback del programa en global llamado o se puede dar a través del foro de LOL. Sí. <laughs> Entonces vosotros de ¿Dejasteis programa, de hacer feedback? No, cuando, nosotros seguimos recibiendo yo feedback. Yo entré en España, ¿no? Más Por menos. así decirlo. Sí, sí, sí. Okay. Oye, ¿quieres darnos feedback? ¿Quieres darnos feedback tú a nosotros? <risa> <risa> ¿Feedback de qué? De, de feedback, de lo que Bofada es. Feedback. En general, del programa. <laughs> el programa me parece bien, el programa me parece mal, el programa me parece una mierda. Bueno, a mí me gusta cuando metéis salsa. De vez en cuando yo creo que cogéis temas que no, no dan mucha chicha, la verdad. Como por ejemplo. Pero depende de lo que haya según la época. Yo que sé, por ejemplo, cuando me hablas de. De estos asuntos de, por ejemplo, código y, y todo eso. Eso no es Desde salsa. Ahora, si, yo creo que el programa. ¿Me estás diciendo que el conflicto si tuviera, internacional si, entre dos marcas no es salsa. Es salsa si tú pero... tuvieras salsa de la buena todos los días, el programa se iba a ser la puta hostia. Aún más. Por ejemplo. ¿Qué es salsa? por ejemplo, el LOL da siempre mucha salsa, el CS da mucha salsa. Pero ¿qué es salsa de la buena? ¿Con eh, quién se le da el <laughs> cuenting ayer? Sí, pues salseando. ¿Con ¿Qué ¿Dónde qué se va una maravilla. Por ejemplo, por ejemplo, si yo pierdo contra Giants hasta un programa de Vitality, Vitality. Ah, ya entiendo. Los Judas eh, perdiendo contra Giants. Pero eso no da para un programa. ¿Que no da? ¿Un o uno da para un programa si has perdido no, esto? que no da. Si, 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 si pones ese tema tienes 5000 viewers y si y solo bueno bueno, el, bueno, 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 claro, bueno, claro, bueno, claro. Bueno, <laughs> bueno, 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 bueno. de eh, viewers. Es la sí, trupal, de por favor, ¿eh? Que yo te doy RT, que tiene 5.000 viewers. Vale, vale, vale. O sea, tú, o sea, tú me Tiene, tiene, el puto Minitrupax tiene 5.000 followers. Me estás diciendo que y cada la, uno de tus followers va a entrar. Me quieren muchísimo, porque con lo cabrón que soy, o me quieres o me odias. Mira, vale, vale, vale. Yo usted, vale. yo me imagino la intro del programa, Minitrupax hace dos meses, vamos a ganar a Guillotto pero perdió a la hora de la verdad. Todos los detalles aquí en East <laughs> <por> <laughs> <pum, pum>, <laughs> Minitrupas le da RT al tweet y no tenemos 5.000 viewers. Te han visto haciendo the con Casín A mí me lo han dicho. Es cierto, que sus, es cierto que sus seguidores no le quieren tanto. Lo descubriremos en ir por maníacos. No sé. Eh, pues, pues yo lo veo, eh. Yo, y además le pone la voz. <laughs> le pone la voz típica de esta de. Los colaboradores del programa pensaban que no llegarían. Hoy veremos la resolución. <laughs> Ay, señor, de verdad Podríamos haber hecho con uno de si cabra llega al programa hoy ¿Cómo, cómo, cómo? Si cabra llega al programa hoy, ya, A ver, entre eso e intros de los Simpsons No os creáis que hay una diferencia de calidad Que no somos el New York Times, eh, chicos <laughs> Bueno, dice la Sarin que si quitamos los Simpsons Igual nos pega una pajiza. Es que eso te iba a decir que por cierto, el, el clip desde de la temporada 15, 15, no sé, 15, ¿Cuál? 16, el, del, el de la intro de hoy. Ah. Muy vieja la intro. Yo, yo, ya tengo, muy nueva, muy, pero... yo ya tengo mucho cuidado desde el día que nos puso. Habéis usado una intro fuera de su época dorada. Estáis muertos. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Qué más cositas? Venga, vámonos con. Tampoco vamos, entramos con mucho más. También pasamos un poquito por encima del tema de Mad Lions y la UCAM, que ayer salió una noticia de que, llevan a, que llegaban a un acuerdo. Yo no quiero decir nada, pero. Pero sale Falco en una de las fotos, ¿vale? Sí, y pone que Falco quiere volver a estudiar. Bueno, pero dice muchas cosas, Falco. Yo te digo lo que dices, Osadio. Me está apeteciendo meter un tweet que va a dar una polémica. venga, atención! ¿Qué tweet quieres poner? Mírame este pedazo de pussy. Lo pone y lo quita en menos de un minuto. ¿Pero qué pedazo de pussy? Espera, 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 espera. Ahora voy aquí. EULCS Promotion Tournament. Sí. Alguien se ha marcado un Gilius ¿Qué pasa? Si sí, es que el tío es fanboy de Gilius El que tuitea para borrarlo es un parguela Sí, eso también El que tuitea para borrarlo Ah, que alguien ha puesto un tuite y lo ha borrado? borrado Alguien ha puesto un twitteo y lo ha borrado Es Mi, eso? Mira, mira el TS, tú Y no veo el TS ¿No ves que estoy en una Tenemos, mesa? <risa> <risa> tenemos <risa> ya, ya, como ya 3, 3 metros veo. de distancia <laughs> <laughs> al el TS <laughs> <pero> ¿Qué control <laughs> está allí? Ah, ese sí lo estoy viendo ah, El, el <laughs> tuite <laughs> es gracioso, eh ¿Qué pone, qué pone, qué pone? Vaya salseo, eh Control, ponlo para la gente, anda ¿Qué ha dicho Upset? ¿Cómo responderá Mini Trupax? Lo sabremos, en Isponmaníaco. <laughs> pausa, pausa para la publicidad, lo que montamos esto, por favor. Aquí la respuesta. Ay, ya lo tengo, ya lo tengo. Yo soy el más para que la de este planeta, entonces. Sí, Boletov, gracias por darte por, correcto. cuenta. Correcto. Ya está, venga, next. Dime. La respuesta de Mini Trupax en directo. Guardar como. Por, te estás Ups, motivando con el tono? Pues espera, espera. Si. No sé, ¿qué le, ¿qué le has dicho tú en el tweet? Porque esto es un tweet... No, hasta que ha sido espera. Jizuke Ah, Jizuke, Jizuke. ha puesto... ¿Y que ha puesto? Eh, Mi trupax va a reventar a toda la carrera, ¿ok? Sí. Y ahora yo voy a coger este tweet este que ha borrado porque es un pussy Y Apsi le dice, si a tu belay no le da un ataque al corazón antes de la LCS, antes de que la LCS empiece seguro. Bueno. <laughs> y, a, y ahora ya te digo que tengo esta foto muy bonita. De... No, está a ver, está ¿Qué? 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 ¿Has pasado la... <laughs> <laughs>

no, voy a no, entrar no, no, ahí. no, no, yo no he dicho nada. Yo he dicho que no. no es un tema correcto viendo el físico de ambas botlands. No, no, que lo empiece a ver, la de sal. No, no, no. Dije? Uy, qué tarde se ha hecho. Pasamos de tema. Más Lions y UCA… Una pena que Cabra no vaya a volver aquí. Este acuerdo, este acuerdo abre tres eh, corta, se vías se de colaboración: el, becas, vale, eh, prácticas e investigación. De acuerdo, es decir, becas para estudiantes, prácticas porque gente de la cual puede poder hacer prácticas en Mad e investigación. Fácil, sencillo para toda la familia, todo el mundo se alegra, y yo también, y ya está. Aunque quiero decir que Falco es. De Cartagena y ha salido con algo de Murcia. Hasta ahí, por si acaso, alguien le quiere prender fuego. El, vámonos con otro tema. Es un culebrón. A mí me gusta el culebrón, el culebrón code. ¿Vale? Ayer por la noche. Bueno. de Deserto en inglés con una noticia diciendo que eh, Activision había, les había dicho, o había dicho, que no tenía ningún problema con España, que estaba esperando a que España le propusiera un evento, pero que no habían parado de hacer cosas es una en España, bastante, ¿eh? ¿vale? A, ya sabéis que eh, no hemos tenido nada de SLO en Call of Duty al parecer porque el según dijo no les dejaba hacer nada y tenemos esto y es un poco contradictorio. Activision, el eh, eh, diciendo por un lado que Activision no les dejaba hacer nada, que tenían incluso okay. pensado un evento internacional y luego... Eh, eh, Activision ha dicho que no les, ha, no les deja hacer nada Que están esperando propuestas del de VP Bueno, pues el Sergi Mesonero Ayer, a raíz de estos de comentarios Dijo dijo lo siguiente control, Espérate, me voy a poner yo por aquí Porque yo no tengo... Tengo aquí el tweet y me lo pongo en grande Ahí y, se ve bien bueno, ahora, ¿eh? Sí, la verdad es que se vive bien. Sobre COD en el VPS, queremos aclarar que no tenemos nada que ver con la campaña de recogida de firmas reclamando la continuidad de la Superliga. Agradecemos que los jugadores y fans valoren el trabajo hecho, pero nos desmarcamos de la campaña. Esta campaña que dice Mesonero se refiere a la de. Guay eh, no sé qué Que es una actividad de firmas A futuro, tras varias reuniones mantenidas con Activision Estamos preparando una propuesta que haga justicia Y mantenga el nivel competitivo que hay en España Esta se presentará en un muy corto Espacio de tiempo Dice que desde el VP confirmamos que este diciembre En Gamergy vamos a realizar dos actividades Un Open y un Torneo Internacional Con equipos como Splite y demás Y que no se nos permitió Y ahí por ahora está el... Eh, el tema ¿Vale? Ahí está la... La cosa, por si alguien no sabía que estaba pasando Con Call Oye, of Duty, usted, eh, dime En el chat te están mandando mucho un tweet Para que lo pongas, eh <laughs> No digo más nada Es tu programa ahora o algo okay. <laughs> Solo tú lo estás diciendo <laughs> ¿Pero es tu programa o de quién es el programa? No, es tuyo, es tuyo. Es, tu. es, es, es de los mini Es de los 6 por el programa. Yo solo quiero decir. Quiero decir eso. Que. Va, tiene poca sal. Ah, eh. es, tiene poca sal. A ver, tiene muchos RTs, pero tampoco te creas que. Claro, los faré de mini tropas Tendría que tener 5.000 RTs. ¿Tendría, tendría que tener 5.000 RTs, <laughs> no, claro? no, no sé por qué no tiene más RTs, la verdad. Vale, vale, vale. Por ahí lo habrás puesto porque estarás aquí los 10 por maníacos dándote RT. ¿eh? Eres un poquito. <laughs> Eres un poquito... Oportunista, soy oportunista. Soy oportunista. A ver, yo voy a decir a que huele a bots. No es nivel Hola, soy Sergio, pero bueno, son bastantes bots <laughs> igualmente. Vámonos, venga, vámonos con más cositas. Si tenéis un poquito sobre el tema de Call of Duty Activision, estaremos... lo seguiremos de cerca. Tenemos como un par de noticias de, no te voy a decir, de última hora, pero tenemos un par de cositas por ahí. No controlo, no sé si lo tienes preparado, que es lo de cacao que se va a dar passage. Bueno, Newby, que deja el, el LoL, que es un equipo era un equipo chino, que según creo que comentó el propio... No es el único equipo de la LPL que ha abandonado la categoría. Ha abandonado, guiño guiño, porque recordemos que para esta temporada iba a pasar lo mismo que en Norteamérica, que iba el LPL iba a elegir a los aptos. Vale, me falta digo. información, pero creo que sí que ha habido algunos que han vendido la plaza. ¿eh? Puede ser, puede ser. Cacao se va a dar pasats y fue ha sido hace muy poco. Le dice adiós, eh, con, adiós con el corazón. Por cierto, yo creo que Turquía este año tiene nivel, ¿eh? O oh, dinero. Yo, yo, no, pero yo creo que este dinero. año hasta hay uno o dos equipos que son bastante, pero bastante buenos. Sin coña. Imei ha vendido y Dan Gaming se ha reformulado. Sí, me, creo que Dan Gaming se ha reformulado que cierto, en top, creo. Sí, en top. Y luego, Aime ha vendido a Asus, que eh, tiene otro equipo ahora en China, que es eh, Rock Warrior. Eso es. Mira, el Sim 9 le ha regalado a Nico de, de Pico un sub para que pueda poner su propia cara. <risa> 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 Qué grande. Igual me parece estupendo. ¿Te imaginas que le toca no la Switch a Nico meter de Pico? El pico en el chat? <risa> <risa> por lo menos ese tema se ha hablado <laughs> de año. Eh, escúchame, justa, si a Nico de Pico le toca la Switch, tendrá algo con lo que te Eso también. Por cierto, tenemos un hueco de. Ah, solo tenemos un, un hueco de, de icono Teshrak. A lo mejor bueno, quitamos alguno antiguo pues y ponemos pon... los de. ver, tío, quita Yo me lo plantearía. Sobre todo porque los que son solo texto a mí personalmente no me gustan mucho. Sumario. Pero lo que puedes hacer para ganar impacto es poner los dos en Twitter y que la gente vote. Eh, Eso sí. Esto no es una Yo va, no lo una siento democracia. mucho, pero la no, acción no, no. de cabra es la que más me gusta. Esto Está, no es Margarita Esto no es una mierda. <laughs> es que Margarita no pinta nada. Yo Margarita es buenísima. Aquí, pero... Margarita no, es brutal. Es, es una mierda. Es, en, es como poner un fidget spinner. O sea, ya ha pasado la moda. Estoy, no ha pasado o sea... la moda de Margarita. No, no. ¿Tú no. has escuchado la canción no, no claro, día? claro. Margarita está estupenda. Mira la Margarita está ahí genial. Es que no tenéis ni idea. Just a Sleeper es la leche. La <laughs> ah, no, es a que sleep la gente está se suscriba eh, más y lleguemos bien. a la siguiente milestone, pero eso pero, ya. Pues, a ver, todavía para eso quedan eh, 68 suscriptores. No, perdón. 58 suscriptores. Para otro eh, icono. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Y 158. Que no hay tantazo. Una precio son cuatro, sí, pero tatazo no. Que vámonos con las noticias breves. La, ya hemos comentado un poquito lo de cacao, que se va, bueno, pues los dólares y esas cosas del... Pues si te dan dólares... Do... Ya lo he dicho, Mini, si te dan cinco en un lado y te dan quince en otro, pues te va a salir de quince, ¿no? Pues ya está. Este se va de cuarenta. Algunos dicen, hay gente que se queda. Claro, cuando la diferencia económica no es insalvable, ¿sabes? Eso es. Nuclear se quedará en Corea. Lo que estábamos comentando también antes, que nuclear está en los Scouting Grounds en Corea y a ver qué tal yo mientras no vuelva a Europa me parece estupendo más cositas Rey regresa a Ed Ed Edward Gaming el jugador coreano regresa a la que fue su casa como suplente en 2015 al parecer esta vez Rey adquirirá el puesto de Titular. Hart se convierte en el entrenador de Royal. El coreano dejó su puesto de entrenador en LG de Gaming en enero y ahora empieza una nueva aventura. Vámonos a hacer. Pues si alguien se pregunta dónde ha ido Mouse, que lo dudo, pero bueno, por los memes de Dead Mouse, ha que ido era. al equipo de Asus. Está la gente en plan, Tía, ¿dónde estaba Mouse? Pero no al de España. ¿Dónde está Mouse? ¿Dónde está Mouse? No sé. No. A España iba a venir a SMEB, si te acuerdas. Bueno, eso yo ya, ya Ahí se me escapa ¿Te acuerdas? CSGO Watson Ficha a dos jóvenes Promesas El club de origen sueco Completa su plantilla Con los fichajes de Brolan Y Hampus Los ex de Passions Llegan para tapar el hueco Que dejaron Dennis Y Snyder. Eh, hay una cosa Es muy gracioso Porque pone... <laughs> Lo pongo Pero no hay noticia Como en el juego porque pone en lo de las noticias breves Pone Está separado Lo tenemos separado aquí Y hay una cosa Que pone Overwatch Y no pone nada <laughs> <laughs> Estaba la noticia de Cramps? Ah, toma por saco. Si quieres te pueden dar una noticia de Overwatch, y es que están empezando a sacar vídeos para presentar las franquicias. Qué bien, me alegro muchísimo. Player bueno, Más que en Europa, compañero. La Star Series e League incluirá competiciones de Play en 1 La organización ha firmado un acuerdo con Pub Corporation junto a Impa TV para poder tener acceso al sistema competitivo de terceros del juego. Esta competición tendrá un formato de equipos sin desafíos individuales. En Clash Royale, el fantasma real aterriza. aterriza ya ha llegado. Yo estaba ahí con el desafío, he ganado la primera y no estaban. La nueva legendaria llega con un desafío de barajas duplicadas. El fantasma real costará 3 del exil y solo hará daño a objetivos terrestres. Se anuncian nuevas incorporaciones en la selección española de Clash Royale. La selección española de los MGL Worlds de Clash Royale contará con la presencia de tres nuevos jugadores entre sus filas: Juanx, Juanca y Beniju. Benihu. Benihu. Benihu, que es Cristo. Control, ¿puedes poner la música de ellos? De Por cierto, estoy bastante decepcionado contigo hoy. Pero si estamos estado bien. Sé que pero no es el último o... diciembre del año, pero creo que la idea día de poner Cowboy Bebop. No, no eso es el viernes que es viene. la semana que viene? ¿Pero el día 29 tú estás aquí? No. ¿Y qué? Pero, pero habrá programa. vas a echar cuenta? Oye, ¿sabéis que, tengo... ¿sabéis que había pensado? No, usted va a estar usted. Peligro. Yo tengo una cosa pensada, pero no sé si es posible. ¿Cuál? Había ¿O pensado... lo parece plátano. ¿Qué? <laughs> Había pensado en grabar un programa y emitirlo el día 25 en diferido. Sí, ah, pues, el lunes 25, no lo sé. Yo lo veo complicado. El Yo lunes por la mañana. El lunes por la mañana. Sí, el lunes por la mañana. Como momento. el día 24 tú duermes a la día de la noche, debe ser... O el sábado, el sábado mañana lo podemos grabar. No, pero podemos hacer a lo mejor un contenido que sea un poquito más atemporal y quizás grabarlo el sábado o lo que sea. Los mejores, y... Lo mejor de League of Legends de 2000. Ah, eso sí estaría guapo, un Remember. Cosas divertidas de LOL 2017. <laughs> no, no, pues yo eso sí lo veo. Millones de impactos. Pero eso debería ser para el día 31. <laughs> bueno. Para el día 31, un Remember bueno. si lo veo. Remember. Pero el día 31 la gente no lo va a ver porque va a estar en su pero... casa. No Yo lo veo no, el día 25 ser. sí. Vale, vale. El, el, el día 31 es, a las 4 de la tarde, pero tiempo, creo. Quentin, o sea, esta es, la limitación solo existe porque te la has imaginado tú. O sea, no tiene por qué ser un capi recopilatorio ni nada de eso. No, pero ya, ya, dicho, ya, ya, ya. Pero ¿Hacemos un capi recopilatorio? No, no se puede. ¿Por qué lo vamos a hacer? Nadie lo quiere hacer, Quentin. <ríe> ¿Qué <ríe> orden? Yo solo digo que, que a mí me parece. A mí todo me parece bien. A mí me parece bien. Este, gente del chat, lo, ¿cómo veis ahí ese programa? Te voy a ver ese programa Gracias. Y Sports eh, y Spormaniacos Uruguay. y las 5.000 personas que traes? La cae, <laughs> es verdad. Las 5.000 personas. No, no, es eh, que, que, no, no, que ya me he ganado como 5 followers por el tweet ¿Te has ganado 5 followers? La, 5 la followers, mini ¿sí? army. Madre mía. Bueno, ¿sí? la, la visibilidad, army. chavales. Nosotros vamos bien con la visibilidad. Tú? Espérate, vamos a ver cuántos, cuántos follows le damos a la... algún fan español. Espera, espera Vaya, la LCS a verte. Chicos, seguid a mini un paquete de sal. Vamos a seguir a Miniturpaks. Seguid a Miniturpaks. A ver cuánta gente sigue a Miniturpaks. Tienes 5.700 followers. maníacos Army. Vamos con la visibilidad. Venga, vamos a ver si funciona la visibilidad. Ganar 30, ¿no? 30 ¿No? 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 o ¿No? así. Que Es el último programa que hacemos con control ya hasta bueno, no, no, ya hasta sí, es el único. Conmigo. Porque se va a ir un sitio donde no hay ni internet. Lleva a un sitio mejor. Y eso. Oye, Oye, buena no hay de yo... Bueno, de noticia, bueno, de noticia de qué? Nada, nada, nada. por cierto, yo dice las no. noticias breves son noticias que tú haces para informar de todo un poco, ¿no? Sí, claro. Yo no ah. las hago. Bueno, sí, pero. ¿las informas? Sí, las. <laughs> las leemos alta. Exacto. ¿Por qué? No sé, es que como, como siempre lo haces, y de vez en cuando como hay noticias un poco raras. Es como, es como si el programa de una hora y media es una hora y cuarto de LOL y el resto, noticias breves. Sí, eso. Va a ser. Son cinco Pero, minutos normalmente. Hasta, es... hasta que encontremos gente que, se, que quiera venir a hablar de otros juegos. En verdad entonces... es un poco difícil, eh, no hablar de LOL, porque es como el juego que tiene más impacto, el que más he jugado y todo eso. Que... Y es donde hay más salsa, ¿no? Creo. A ver, hola, hola, hola. ha subido 43 followers en un segundo. ¿No He tenido tantas notificaciones mía? en un día desde el domingo. Sí, sí. En verdad. Nos informan de que, sube... que Mini abandona Vitality y se va al equipo Es que <laughs> le pagan mejor. En verdad cuando, cuando se me petó fue cuando ascendimos al DCS. Ahí se me petó. Bueno. No, nos decía que, que hicimos un mundial. Qué control. Vamos espera. control que la vamos a echar de menos. Muchísimo además. Además de verdad. Sobre todo yo, porque es la persona que me dice cuando hay que hacer las cosas. Pues no, pues ya está. Yo, la semana que viene. <laughs> Esa historia no la conocemos todos. <laughs> la semana que viene conmigo. Significa que te la tienes, vas a tener que apañar todo el rato. A control sí que hay que seguirla, eh. A control. Oh, no. vamos a ver. Lo siento, sí, la, sí. Sema, la, semana 18... que, la semana que viene en intros ha sido un placer. ¿no? 1800, 1863 seguidores. Por lo menos un, unos 2.000 seguidores tiene que haber en un momentito para control. A ver, oh, la Dios. foto que tiene control es muy buena. ¿eh? Esa foto se merece muchos seguidores. <laughs> y, y, y lo de Juste Bieber, Getting Carry. <laughs> 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 sí, eso es verdad. Ese es un clásico. Este, y, luego, y luego hay otro que tenía, que era un tweet mío de un Photoshop, que es Local Man Ruins Everything. Y era la foto. Just eso es verdad. Oye, nos vamos ya que se acaba la música de irse. Venga. Gracias a. Desaparecemos. Eh, pues eso, que sigáis a Control y eso. Y a Coutin, y a Cabra y a Tesra. Sí, que son los últimos los programas recalios. que ha Bueno, Que hoy ha estado nada más Algunos. que Huawei y Y a Texas no que le den por culo porque no ha estado. Pero a Huawei sí, porque sí que ha estado. Y a, jo y a Joan, <laughs> que ha hecho un sentido. par de cosas. Y a Fer es simpático. Pero nosotros nos vamos. Pásalo bien sois todos guapísimos y lo hacemos nos vamos con un juego a terapia vale chicos no sea sé, hay... todo el mundo a donar una causa justa eso es por favor no aquí a las cosas de por maníacos que no se lo cree ni Cristo podemos podemos volver a hacer no no sé no sé de qué estás hablando el VPS, venga